Hola, hola, muy buenos días, mi gente de El Salvador, increíble. Hoy amaneció un día súper alegre, un día para trabajar con todas las alegrías del mundo. Fíjense que en esta ocasión, amigos, pues vamos a mostrarles el procedimiento de el abono. Como pueden ver, esta es una especialidad de abono muy buena. Ya vamos a entrevistar a Don Berna para que nos explique un poco qué clase de abono y los beneficios que se obtienen al aplicarle este tipo de abono al cultivo de maicillo. Como pueden ver, aquí ya está la siembra de maicillo. Miren qué precioso está. Y ahí a la par ya tiene sus granitos de abono. Aquí también. Y eso pues es muy bueno para los agricultores. Yo quiero enviar un saludo muy especial a una linda suscriptora mexicana que está en Nueva York, el cual pues escuchó el llamado de Don Berna en uno de los en vivos que realizamos, en el cual Don Berna pues estaba solicitando ayuda para comprar abono, ya que como ustedes pueden observar, no es mentira, aquí está el sembradillo de maicillo para pues que al final de este año pues la esperanza es tener la cosecha y de aquí pues obtener los beneficios que se obtienen a través de el cultivo. Pues entonces un saludo muy enorme para esa linda preciosa suscriptora, también para todos los amigos mexicanos que siempre están apoyándonos. Quiero agradecerle a esas lindas personas, especialmente también a los que están en Estados Unidos, a los amigos latinos que pues son de diferentes países. En esta ocasión estamos muy tempranito aquí en la milpa, en el ranchito increíble, y por aquí está el otro quintalito de abono. Como pueden ver, pues es un fertilizante muy bueno. Ahí tienes, como pueden ver, las matas, no sé si será de maíz o de maicillo, pero ahí está. Por allá va Don Berna ahorita abonando. Lo vamos a esperar para el regreso. Vamos a esperarlo ahí por el ranchito. Aquí está ya también. Miren qué bonito. Miren. Chulada de maicillar, man. Chulada. Con esta abonadita se va a dar un levantón muy bueno, como dijo Don Berna. El cultivo puede sembrarse muy bien, pero para tener una milpa muchos pueden creer que es fácil. Para tener una maicillera muchos pueden creer que es fácil, pero se invierte una buena cantidad de dinero. Entonces llega un punto que pues ya la bolsita ya no da. Entonces, ¿qué sucede cuando eso pasa? Pues el maicillito crece, pero si no se le aplica abono suficiente, pues al final del año él no va a dar, el maicillo no va a dar. Entonces, por eso es muy bueno aplicarlo, el abono, con tiempo suficiente, ¿va? Para que al final del año, pues uno tiene la esperanza que se ha abonado, en que sea algo se le ha echado, y ahí pues ya uno sabe que primero Diosito va a tener su cosechita, uno, ¿verdad? Porque también lo principal es Dios. Dios es el principal de todo esto y lo demás pues viene por añadidura. Bueno, miren, yo quiero abonar también, pero no sé dónde tiene Don Berna los cumbos. Así que vamos a esperar a Don Berna por ahí. Por ahí andan unos amigos también que pues Don Berna contrató para que le vinieran a echar la mano. Vamos a ir a encontrarlo allá porque es el último que viene. Ay, así temprano sí es rico trabajar, va. ¿No trajo otro cumbito, pues? Yo creía que aquel cipote de Checho era él.
Este es el fórmula. Este es triple 15. Ah, triple 15. Sí, sí. Por eso que es caro. Ah, no. Me dicen esto que este abono es el más bueno. Ah, o sea que es triple 15. Triple 15. Ah. Sí. Ajá. Vaya, por ahí ya mostré los tres quintalitos. Sí. Ahí la amiga suscriptora que está en Nueva York. Y es mexicana, pues ella fue la que envió la ayuda, va. Sí. Se había pensado, va, don Berna, a comprar los cuatro quintalitos. Sí. Pero explíquele ahí a la amiga para que no vaya a pensar mal. Vaya, el problema es este, que no me ajustaba. Y es que no había de otra clase de abono. Sí. Y el otro era un poquito más barato. Y en la ferretería donde fui a buscar yo, solo de este había. Y este era un poquito más caro. Y también no me ajustaba para ajustar a comprar los dos sacos. Uh-huh. Entonces yo te dije a vos, vos me dijiste. Entonces solo compré, me dijiste vos, tres quintales. ¿Sí? Porque fíjate que de allí pagué transporte también, mira. Pues sí. Ah, pagué transporte para que me lo trajeran para acá. Sí. Y también lo que me estaba sobrando de dinero, por eso busqué los tres mozos para pagarles también. Sí. Sí, porque a ellos... Son 10 pesos cada uno que les pues estoy sí, dando. Sí, es verdad. Ajá. Así que, pues gracias a Dios vamos a salir bien. Sí. ¿Va? Y pues de mi parte, pues yo le doy muchísimas gracias. Uh-huh. ¿Va? Porque sí, estaba pensando, porque el año pasado nosotros no abonamos porque no teníamos dinero para abonar la maicillera. ¿Va? Sí. Y la vegetilla es bien chiquitilla. Y entonces... Ahora pues yo decidí, dije yo, voy a quitarme la máscara y voy a tener que pedir porque sí, la vergüenza dije que se ocupa para ir a robar. Sí. Entonces dije yo, voy a pedir y gracias a Dios, pues Dios le ablandó el corazón a ella y pudo ayudarlo y me siento contento con ella. Pero este abono bien bonito, va. Sí. Tiene piedritas de diferentes colores. Ajá, cabal. Y hay uno que es así, solo blanquito, va. Sí. Este es triple 15, entonces este es buenísimo. Este es el eficaz para esto. Ah. Porque así me dijeron. Sí, entonces dice que no tengo que tirarle demasiado también porque entonces se seca el maíz. Sí, es porque por eso se llama triple 15. Ajá, algo aparte, tiene que irse tirando. Ajá. Algo apartecito. ¿Y no les dijo a ellos? Bien, ellos ya saben, dije que es suficiente así en una distancita. Y, ah, pues sí. Sí, así que pues salimos bien, va, como tenemos que abonar aquel otro pedazo de allá y el otro pedazo de allá porque yo ya le di. ¿Sí? Sí, así que pues yo sé que entre los cuatro, verdad, terminamos. Sí, sí. Así y porque que, ya hicieron varios, va. Sí. Digamos este es el último. Sí, va. Sí, ajá. Está bonito el maicillo ya. Sí. Y después de esta abonada se le va a pegar la otra abonada ya cuando ya esté. Ya tiene que estar algo más grande como así, ¿ves? Ah. Ya es para cargar, es el sí, sulfato. Este digamos que es para que se levante, para que se levante, para que crezca. Sí, porque así cuesta que se despegue de la tierra, ¿va? Y ya con este abono ligerito se va a agarrar fuerza, se va a poner más verdecito. Sí. Y ligero se va a crecer. Ya ah, cuando esté ya el otro más grande, entonces le pone la otra abonadita y ya es para que eche sí, la cosecha. Es cierto. Sí. Así que voy a seguir. Sí. Ajá. No, hombre, pues. Gracias a Dios, digo yo que Dios pues es tan poderoso, ¿verdad? Y uno pues no hay que dejar de pensar en Dios. ¿Sí? Porque la mera realidad yo les puedo decir que dicen que hasta los palos tienen vida por parte de Dios. Porque si no fuera Dios no existiera, pero en esta tierra Dios fue el que hizo esto. Ah, sí. El mundo. Sí. Es verdad. Sí. Bien agradecido estoy con esa persona. Sí. Ahí estamos, mira pues. ¿Cuántos días tiene este maicillito ya? 2 semanas. Ah, pues sí. Sí. Pero está bien bonito, va. Sí, ahí está. No, y lo bueno de este abono es que en las partes pantanosas le va a ayudar a que no se amarille la sí, mata. Sí, y también que fíjate que el abono lo hace que se despegue ligero de la tierra, se cría más ligero, porque cuando está chiquito dice que la chicharra le come la raíz. Sí. Y cuando le cae el abono ya no le gusta, la chicharra se aparta. Ajá. Sí.
yo estaba pensando que estos se iban a ir. Y yo hace poco acabo de venir en el carro de arena. No, mira que el hombre que me iba a traer el abono se había comprometido y iba a dejar otro a las 6 allá al 6B. Y me es tocó, que ese nunca tiene palabra. Me tocó estarlo esperando. Yo le dije. Sí. No, pero gracias a Dios vino, porque estaba pensando que estos hombres iban a ir. Ajá. Sí, porque yo les dije a las 6. Sí. Uh-huh. Y ha estado lloviendo en las tardes unos tormentones buenos, pa. Anoche. Sí. Yo creía que iba a amanecer lloviendo. Pero gracias a Dios. Ojalá que le dé chance de... De que trabaje. Sí, bien, hombre. Para que no se lo vaya a llevar, pa. Sí, porque... Sí. No, pero en todo el día... Sí, y está mojada la tierra. Sí. Sí. No me imaginé la hora que es y mire dónde van ya. Sí. El tío Gindavo me decía que suficiente fueron con ellos dos y yo. Uh-huh. Y ayer hasta me dio una toma yo y sentí como que me cayó mal. Te digo, mira cómo me anda doliendo aquí la rabadilla, aquí me anda doliendo. ¿Toma de qué? Una de esas que bebe ella, que es para la enfermedad, a ver qué enfermedad. Y como que me alborotó el dolor a yo. Sí, ando jodido y la rabadilla. Este maicillo quiere que vaya fijándose bien uno, porque si no se abona el zacate. No, y se queda algún maicillo sin echarle el abono, va. Sí. Y es necesario que todo él tenga. Y como el problema es que se le puede tirar veneno para el monte, pero para el zacate no. No, porque se seca. Sí, por eso es que hay zacate, hay, ¿ve? Se seca, sí, se seca el ahí está. El zacate. Ajá. El trabajador no, el trabajador que viene a ganarse su día de trabajo le vale tirarle al zacate y deje el abono sin tirarle el maicillo, sí. ¿Verdad? Ajá, pero después echa de ver, fíjate, sí. Porque fíjate que el que le cae el abono crece más. Sí, se cría ligerito, sí. Por eso es necesario, no es necesario ir tan a la carrera. Porque si va a la carrera, por la carrera que lleva, va dejando sin tirarle abono al maicillo. Tiene que ir haciendo bien buscadito. Ajá. Sí. Sí. Porque hasta en el maíz, cuando uno abona, la mata que no le cae abono, se queda bien chiquita. Sí. Sí. Bueno, entonces mi gente, voy a dejar este video acá. Tengo que ver, buscar un cumbito yoba para ayudarles aquí también a la abonada. Así es que bendiciones, un abrazo muy enorme para todas esas lindas personas que siempre nos apoyan. Gracias a la suscriptora también que ayudó a mi papá ahí con el abono. Que Diosito la bendiga, la colme de muchas bendiciones. Y que pues su trabajito nunca le falte. Así es que gracias a todos, recuerden dejar like en el video. Que Dios me los bendiga.